esta gran temporada de Junto a Ellas en Telefe Tucumán. ¿Cómo están? Del otro lado, ¿tenés el celu a mano? Ahí enganchate en nuestras redes sociales. Acordate que también podés ver el programa de nuevo en la página web de Telefe. ¿Y usted se la sabe ya? tucuman.mitelefe.com. Yo sabía porque apelo a la memoria de ella. Estoy asesora hoy. Apelo a la memoria de ella para este tipo de casos. ¿Cómo le va, está licenciada? Muy bien. Muy bien y muy contenta porque este fin de semana, mañana, primero de mayo, vamos a estar celebrando el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Del Trabajador me salió ahí medio trabado, con todas las letras. Así que bueno, saludamos y abrazamos a toda la comunidad, ¿no? Porque es un día muy importante. Y en el bloque 13 vamos a decir también que hay otro. Mañana es el Día del Trabajador, de la Trabajadora y algo más. Ajá. Lo voy a pensar durante el programa. Me deja ahí. Me deja ahí, señora. Ayúdeme, mándeme un mira, hasta Víctor lo entendió. ¿Cómo puede ser? Bueno, tenemos un gran programa, como te decía, Pili. Antes te voy a recordar, perdóname, que nos sigas en las redes sociales. Somos Junto a Ellas, @angerraele, @pili_hblarga. Ancha te recordó que puedes ver este programa en vivo. Y nosotras todas las semanas te vamos a estar brindando toda la información. Así que, bueno, enganchate ahí con nosotras. Bien, bueno, tenemos sexualidad y mujeres de la mano de @conversacionesdemujeres con la licenciada Mariana Juárez. Y también tenemos un caso de inspiración realmente para que no te lo pierdas. Una experiencia contada en primera persona. Analía Casares, ella está atravesando el proceso de cáncer de mama y viene a contar y abrir su corazón hoy aquí en Junto a Ellas. Un gran programa. Antes yo te voy a dar un consejo muy importante. Atención, empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Estoy tentada. Le voy a decir que yo estoy actuando, nada más le voy a decir, porque yo jamás me olvido. Muy bien. Estoy actuando. Ahí está, ahí está. Igual la gente me puede mandar WhatsApp en Instagram, lo que esté ayudándome. Bueno, nosotros estuvimos, junto a ellas estuvo visitando al doctor Muñoz de la Rosa porque tiene un nuevo tratamiento especial para mujeres para cualquier época del año. Se llama Método CLAPS y nos cuenta esto. Hola, ¿cómo están? Aquí en una nueva temporada de Junto a Ellas. Bueno, este año vamos a comenzar a ver cómo podemos ayudar a todas las mujeres. La mujer de esta vida, la mujer de esta época, es una mujer que tiene miles de cosas. Una mujer que vive a mil, que tiene el trabajo, que tiene los hijos, que tiene y que tiene que tener algo muy importante, que es encargarse de ella, darse su tiempo. Y darse su tiempo también significa cuidarse. Entonces, nosotros, que hablamos de flebología, tenemos que tratar de darle la posibilidad, darle los métodos, darle la forma en la cual ellas, ustedes, pueden cuidarse. Y esa forma en esta vida tiene que ser con lo mejor que existe. Y es por eso que este año estamos incorporando ya un nuevo método, una nueva manera de fleboestética que se llama CLACS. Una técnica que está difundida a nivel mundial y que solamente se la puede realizar si nosotros tenemos los equipamientos. Y los equipamientos es tener los láser Shack 1064, tener, por ejemplo, los críos, que son equipos de frío que nos permiten tratarte, que nos permiten hacerte un tratamiento mucho más simple, placentero. A veces los láser son incómodos. Pero todo eso, a partir de este año, vamos a tener la posibilidad de brindarle a todas nuestras pacientas. Y esto es muy importante, tratar de darle la posibilidad de que no van a venir todas las semanas, sino vendrán una vez cada 3-4 semanas. Es un tratamiento de primer nivel. Pero alto, algo muy importante también, y es antes que este método, es que hagan la consulta. Porque para realizar la parte de la estética es también muy importante cuidarse. Porque estamos viendo una mujer que está parada, que está sentada muchas horas, que se le hinchan los pies. Una mujer que es muy importante donde nosotros consideramos en Flevoláser que tenemos que verla a la paciente como una persona. Entonces, decirle, comenzá a cuidarte, comenzá a hacer ejercicio, comenzar a tener una vida sana, algo que corre tanto para las mujeres como para nosotros los varones,
para todos nosotros, un mundo que va cambiando y donde lo más importante es mejorar nuestra calidad de vida. Siempre recordar que cuando nosotros te brindemos el tratamiento, tratemos de brindarte la solución, la mejor manera, va a ser muy importante que nos consultes. ¿Por qué? Porque nosotros disponemos de las técnicas para poder diagnosticar y poder brindarte los tratamientos que tenemos. Y para eso contamos, tanto con EcoDoppler, como contamos, por ejemplo, con los equipos, como estamos viendo, de escáner venoso. Y hay que decir, donde se ven las venas, que a partir de 15 días llegarán nuevos equipamientos, contaremos con mayor cantidad, con dos flebosuites, y ya estamos prácticamente llegando a la nueva para completar, con láser, con equipos de frío, con escáner venoso más potentes, con todo para darle la solución y poder brindarte el mejor tratamiento a ustedes. Un gusto, las esperamos y que sigan acompañándonos todo en este año en este hermoso programa. Un saludo. Agradecemos al doctor que siempre nos trae todas las novedades sobre flebología porque es una cuestión de salud, como siempre te lo decimos. Y antes de irnos a la pausa publicitaria, yo te voy a hacer una sugerencia deliciosa. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrás helados de Bluebell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. ¡Ay, qué felicidad eso! Abrir tu freezer y tener algo rico. Bueno, en el próximo bloque no te pierdas sexualidad y mujeres. Todo esto para vos. Chicas, bloque para hablar de sexualidad y mujeres, pero antes tengo un consejito ecológico para vos. Sumate al canje ODS, llevando tus ecoladrillos a la Organización para el Desarrollo Sustentable. Conoce más en www.ods.com.ar. Ahora te voy a presentar a la licenciada Mariana Juárez. Ella es psicóloga, es sexóloga clínica y vamos a estar tocando en esta nota un tema que nos gusta a las mujeres, sexualidad y mujeres. Ella post pandemia decidió abrir en Instagram un espacio justamente en donde se puede hablar libremente de la sexualidad en arroba conversaciones de mujeres. A ver, ¿qué nos cuenta? Mariana Juárez, bienvenida a Junto a Ellas. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar en este encuentro, ¿no? Por favor. Bueno, nos llamó mucho la atención en Instagram esta conversación de mujeres que ha nacido un proyecto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué fin? Contanos un poquito. Bueno, conversaciones de mujeres surge en pandemia. Surge hace 2 años y justamente es un espacio centrado para las mujeres para que podamos conversar, para que podamos hablar sobre diferentes temas. Es un espacio de intercambio que por un lado tiene lo que es la página en donde yo voy haciendo posteos, tips, consejos y donde pueden consultarme en la página también y es una ida y vuelta con mujeres de diferentes lugares. Y por otro lado también hago encuentros grupales, eventos, talleres, que por suerte hoy ya podemos hacerlo de a poquito, ya de manera presencial, ¿no? Para ir charlando y conversando de diferentes temas, temas que nos interesen a las mujeres y que de alguna manera nos vayan comuniendo para poder hablar de lo que nos va pasando en nuestra vida, ¿no? Muy bien, pero hay un tema particular que vos tocás, porque bueno, vos sos experta en el tema, sos licenciada en psicología, pero tenés como un fuerte en la temática de sexualidad. Hablemos un poquito de la mujer y la sexualidad y de algunos temas tabú que rondan en torno a esto. Sí, bueno, yo creo que primero que nada hablar de sexualidad
Siempre que yo hablo de sexualidad, no es específicamente hablar de sexo ni de encuentros sexuales. Hablar de sexualidad es un concepto mucho más amplio que nos permite justamente hablar de la actitud que nosotros tenemos ante la vida. Es esto de cómo nos levantamos y salimos a la calle, cómo nos vestimos, cómo es nuestra sensualidad, cómo nos comunicamos, la pasión que le ponemos o no a las cosas, todo lo que a nosotros nos lleva a hacer las cosas. La sexualidad nos atraviesa y justamente nos determina cómo hacemos todas las cosas de nuestra vida. Por supuesto que si bien, como vos decís por ahí, hoy la sexualidad es mucho más abierta, hoy hay mucha más exposición, hoy se habla mucho más de sexualidad, no nos olvidemos que la sexualidad tiene que ver con nuestra historia y con nuestra biografía. ¿Y se puede desbloquear todo eso que venimos heredando históricamente las mujeres? ¿Se puede desbloquear, se puede avanzar con el tema de la sexualidad? Sí, se puede avanzar porque, a ver, todo esto que nosotros tenemos o nuestra manera de pensar y de vivir la sexualidad tiene que ver con lo que se llaman los modelos mentales, que son estos modelos que se van formando dentro nuestro a partir de todo lo que nos van enseñando, ¿sí? Nuestros padres, el colegio, el barrio, nuestros amigos, y nosotros armamos una manera de pensarla, la sexualidad, y una manera de vivirla. Pero bueno, por suerte, los modelos son flexibles. Los modelos los podemos flexibilizar, podemos ir cambiando, podemos ir viendo con qué nosotros nos sentimos cómodas y realmente qué de eso que nos han venido enseñando y nos han venido diciendo cómo hacer, podemos modificar en la medida que nosotras nos sientamos cómodas. Vamos a cerrar con algunos tips, consejos que tengas para acercarnos, Mariana, para sentirnos, como hablábamos recién, más plenas, más cómodas, en el momento de la sexualidad y en la vida misma, con nosotras mismas. Bueno, yo creo que, a ver, algunos tips o algunas cosas que me parecen puntuales, primero es el autoconocimiento, ¿sí? Conocernos. Yo creo que en la medida que nosotras podemos conocernos, recién ahí podemos saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta y cómo nos sentimos, ¿no? Entonces el autoconocimiento me parece clave para poder sentirnos bien nosotras. Otro es la autovaloración, ¿sí? Porque nosotros estamos muy acostumbradas a pensar que la valoración nos tiene que venir desde afuera, ¿sí? Y en realidad tiene que haber una autovaloración. No tenemos que tratar de responder a los estereotipos o a lo que se espera que nosotros hagamos o lo que se espera que nosotros seamos. En realidad, nuestro valor es incuestionable. Nadie puede cuestionar lo que nosotros valemos y nosotros nos tenemos que hacer valer. Y otro de los tips es cuidarnos. Yo siempre digo, ¿cómo sabemos si yo me valoro? Es cuánto me cuido. ¿Sí? Si yo me cuido, es porque yo me considero una persona valiosa. Y el cuidarse es desde las pequeñas cosas. Eso de darme el tiempo para descansar, darme el tiempo para leer un libro, para caminar, para hacer gimnasia, para estar con una amiga, para tomar un café. Yo creo que esas son las cosas que cuando nosotros nos valoramos, sabemos que son valiosas y que son necesarias. Entonces creo que también nos tenemos que cuidar mucho, nos tenemos que valorar, y por otro lado, también sentirnos seguras, ¿sí? Y el sentirnos seguras y el movernos con seguridad tiene justamente con esto de saber cuánto valemos, ¿sí? El hacernos valer y cuánto nos merecemos, ¿sí? Porque creo que nosotros nos merecemos muchas cosas buenas, pero primero tenemos que empezar por nosotras mismas, ¿no? Yo siempre digo, Andrea, por ahí nosotros creemos que todo viene desde afuera. La valoración viene de afuera, el éxito viene de afuera, el cuidado viene de afuera, y no, todo viene desde adentro. Creo que tenemos que trabajar primero en nosotras. Cuando nosotras empezamos a conocernos y a trabajar en nosotras mismas, podemos ser exitosas en todo, absolutamente en todo lo que nosotros hagamos. Así como en nuestra sexualidad, también en todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los roles que desempeñamos, que son muchísimos, porque como mujeres tenemos muchísimos. Y bueno, y creo que justamente si nosotras nos cuidamos, vamos a poder alcanzar el éxito en todo lo que nosotros nos proponemos. Mariana, súper claro. Entonces, todo el camino empieza en una misma. Te agradecemos un montón el espacio, el tiempo, y te seguimos, por supuesto, en Conversaciones de Mujeres. Te encontramos en Instagram. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Andrea. Un placer haber compartido y espero que a todas les haya servido. Un beso grande. Qué lindo espacio propuesto por la licenciada Juárez, donde podemos conectar con otras mujeres. @conversacionesdemujeres. Muchísimas gracias por este dato y por esta noticia para todas nosotras. Yo te voy a contar ahora que tengo un consejo muy importante. Tienes que cuidar tus piernas por tu salud. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con 3 plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Te vamos a inspirar de la mano de Analía, así que quédate porque queda mucho más de Junto a Ella. Secciones preferidas, vamos a inspirarte en el día de hoy. Llega Inspiración de Mujeres, pero antes tengo un consejo para vos. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus 2 locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Bien, y te lo anticipaba recién, en este caso vamos a concientizar acerca de la importancia del autoexamen y vamos a contarte una experiencia, un caso de vida. Ella todavía lo está transitando, pero elige la mejor forma para hacerlo. Analía Casares, bienvenida junto a ellas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Realmente, Analía, nos llamó muchísimo la atención tu caso. Lo hemos visto en redes sociales, que la gente lo comparte, comparte tu espíritu, tu lucha. Y en este caso quiero que nos traslademos a ese julio del 2021, en donde a través de un autoexamen detectaste algo ahí que no estaba bien. Sí, como toda mujer presumida, poniéndome cremas, me encontré una pelotita, lo llamé así en ese momento, y la verdad que no me asusté. Dejé pasar unas semanas y fui al ginecólogo a ver de qué se trataba la pelotita. Así comencé una serie de exámenes y me llamó la atención que varios de los profesionales que intervenían siempre me daban un pequeño sermón de que no me deje estar. Y yo le dije, ¿pero por qué dudas de que yo me voy a dejar estar? No, es que la costumbre es que la persona se haga los análisis y no lo lleva el médico. Sí, es verdad. Pasa. Pasa. Y ahí eso creo que estoy aprendiendo y viendo que no está bueno, obviamente. Así que bueno, así le llevé los análisis al doctor, a mi ginecólogo, y junto con mi mastólogo me dieron el diagnóstico después de varios estudios y varios meses. Recién en octubre tuve el diagnóstico. Claro, es todo muy reciente. Analía todavía está en proceso de quimioterapia y ella decidió tomarlo de una forma muy particular al cáncer. Por un lado, elegiste, por supuesto, la medicina convencional, pero elegiste 3 terapias que te ayudaron mucho en este proceso: la bioneuroemoción, terapia psicológica y la medicina homeopática. ¿Por qué las elegiste? Contanos un poquito. A mí siempre es mío, digamos, esto de recurrir a estas terapias complementarias. Yo creo que además de nuestro cuerpo físico, tenemos otras dimensiones. Nuestro cuerpo energético, emocional también, y de eso también nos tenemos que ocupar en paralelo. Por eso es que se las denomina medicinas complementarias. Algunos lo denominan alternativas, pero es mejor, creo, denominarlas complementarias de la medicina alopática. Exacto. Y bueno, junto a ellas, a este tipo de medicinas también, tuve un acompañamiento que me enseñó a verlo de otra manera. No verlo como una enfermedad terrible, sino como mi cuerpo me está hablando, es una oportunidad de escuchar lo que me pasa y de ver qué necesito. Exacto. Y en este proceso justamente de escuchar a tu cuerpo y de lo que te está pasando, surge esto de, por ejemplo, la decisión de no voy a usar los cascos fríos, quiero hacerme cargo de lo que me pasa, si voy a estar calva, no me importa que se me caiga el pelo. Contanos un poco también esa decisión y esa actitud que tomaste. Sí, en esto, bueno, cuando me dieron el tratamiento, pensé, ¿qué hago? ¿Uso peluca? ¿Uso los cascos?
siempre me han gustado los turbantes. Uh-huh. Yo de por sí usaba ya en invierno turbantes. Así que me acerqué a varias personas que habían tenido la enfermedad y mujeres ya con experiencia, también transitando todo esto, y me dicen, el pelo crece, quédate tranquila. Eso es secundario. Uh-huh. Esos son parámetros de belleza que vos puedes cuestionar. Uh-huh. Y es verdad, yo de por sí siempre he sido también cuestionadora. Y digo, no, mejor quedo pelada. Y es porque va a significar para mí una forma de manifestar. Exacto. La aceptación que tengo con lo que me está pasando. Con el cáncer, con la enfermedad. Exactamente. Bien. Por ejemplo, no me gusta la clásica frase que dice lucha contra el cáncer. Uh-huh. Para mí es lucha con. Con, exacto. Inclusive encontré un libro, uh-huh, lucha con el cáncer. No vamos en contra, porque ese contra es no aceptarlo. Resistirse. Resistirse. Uh-huh. Y es mejor aceptar, no tener miedo, esto es lo que está pasando hoy, ¿cómo lo soluciono? Uh-huh. Voy al médico, voy al psicólogo, voy al homeópata, hago biodecodificación, ¿qué es lo que hago? Uh-huh. ¿Gimnasia me va a hacer bien o no? ¿Una dieta me va a hacer bien o no? Todo eso junto ayuda a la situación, a mi tratamiento, a mi cuerpo, que mi cuerpo reaccione de otra manera. Al proceso mismo. Y en este proceso justamente tenés pilares que te han acompañado y es esto que contabas recién, el pensamiento positivo, la frase el conocimiento es poder, el escucharse, el poder elegir, ¿no? Sí, yo recurrí a esta frase del conocimiento es poder porque con todos los diagnósticos, con todos los resultados que me daban los médicos, pude entender eso, qué es lo que me estaba pasando, qué es lo que pasa en mi realidad y cómo lo voy a afrontar. Si yo no le llevaba al médico el análisis y lo leía yo, que mucha gente hace eso, sí, o googlea uh-huh, y no va al profesional que corresponde, uh-huh, no iba a tener poder para saber, bueno, qué es lo que me pasa, cómo lo hago. Exacto. Entonces desde ahí digo, mira todo lo que puedo saber y cómo me puedo manejar. Uh-huh. Analía, y vos sos abogada, también decidiste seguir trabajando. Sí, si bien estoy de licencia en mi trabajo, uh-huh, pero sigo con el tema de los juicios, no saqué licencia de ahí. Bien. Así que continúo, voy al gimnasio también, uh-huh, es otro ritmo. Por supuesto. Hoy en día me encuentro un poquito más hinchadita de lo normal por el propio tratamiento, sí, pero ya va a pasar. Yo sé que es un periodo que le tengo que poner al cuerpo y bueno. Realmente inspiradora la experiencia, cómo lo cuenta. Espero que las mujeres que estén del otro lado pasando por una situación similar puedan haberse contagiado del caso de Analía. Realmente un placer tenerte, nos ha llamado la atención en serio tu caso y digo, en el primero o segundo programa la tenemos que tener Analía. Así que te agradecemos un montón. Muchas gracias. Te seguimos en las redes porque quizás hay mujeres que están del otro lado que se puedan contactar con vos y decir, bueno, Analía, mira, ayúdame, recomendame a algún especialista y demás. ¿Analía Cáceres? Sí, analía.cáceres. Y la verdad que yo acepto estas invitaciones que tengo otras también, por eso mismo, porque existe mucho ese miedo de que la vas a pasar mal. Uh-huh. A mí estas mujeres con las que me encontré me dijeron, la vas a pasar bien. Uh-huh. Conocí a una mujer, permíteme que te cuente, sí, por supuesto. Venía del Mollar a hacer su tratamiento, uh-huh, solita, en colectivo, y se iba solita. Me contó que después iba a los carnavales, era verano. Mira. O sea, no soy la única que por mi edad no tuve grandes consecuencias ni malas. Claro. Hay muchas así. Pero nada más que muchas veces no se conoce esos casos. Bien. Siempre se tiene miedo, se asocia el cáncer con muerte. Con la muerte. O con malestares. Y la verdad que yo grandes malestares no tuve. Y los que los tuve, los resolví. Fui resolviendo a medida que se presentaban. Qué grosa, Analía. Te felicitamos y te acompañamos a través de tus redes sociales en todo este proceso que saldrá de 10. Gracias, bueno, por visitar junto gracias a ellas. Te quedas acá en el living, bueno, porque yo me voy con Pili, que me está esperando allá, y le agradezco que esté acá compartiendo un nuevo programa conmigo con grandes testimonios. Así es, agradecemos a Analía que ella nos da herramientas para superar el día a día en esta, sí, transición. Muchas gracias, Analía, te mandamos un beso enorme. Y bueno, nosotros llegamos al final de este Junto a Ellas. Te recordamos que nos sigas en las redes sociales con todo el contenido. Recordá que también podés ver este programa en el canal de YouTube de Telefe Tucumán. Muy bien, nada, ha sido un placer. Gracias, Telefe Tucumán, por siempre bancarnos, por estar acá en esta nueva temporada de Junto a Ellas. A todo el equipo
tremendo que tiene este canal y ha sido un placer. Y vamos a agradecer en especial también a Paula Sosa que nos está acompañando, sí. Nos ayuda en la producción, así que muchísimas gracias a ella. Y bueno, eso y mucho más. Y mañana, domingo 1 de mayo, ¿qué es? ¡Ay, mañana domingo 1 de mayo cumple los 25 años esta conductora de lujo que tenemos acá, mirá, esta gran mujer, así que obviamente te deseamos todo el éxito y el amor del mundo, como siempre. Feliz vida, amiga. Gracias, querida. Hermana de la vida. Mañana me saludan. Mandan los regalos acá al canal. Todos por las redes sociales y paso mi dire para que me manden los regalos. Obviamente. Será hasta la próxima. Adiós, chao, chao.